Puerto Pizarro aproximadamente tiene 120 años de antigüedad. Cuenta con 600 embarcaciones, multiplicadas por 4 personas que trabajan en cada embarcación, son 2.400 pescadores artesanales de la caleta de Puerto Pizarro. Yo me llamo Félix Humberto Ortiz Zapata. Mi padre, mi abuelo y yo somos pescadores. Lo más difícil de ser pescador es el golpeado de la vida. La vida te golpea día a día en el mar. Pasas hambre, fríos, vientos, tempestades. Un pescador aproximadamente gana entre 200 a 250 soles semanales como un tope en temporadas un poco altas. Y en temporadas bajas, un pescador está sacando entre 100 soles, 90 soles. Antes nosotros llegábamos con nuestros productos y los subastábamos en la orilla. Ahora va a existir un trader, que el trader nos va a llevar nuestro producto hasta los cocineros y los cocineros nos van a dar un precio justo. La idea es llevar la pesca que han tenido en la faena lo más rápido posible a los restaurantes. Se busca disminuir el número de comerciantes. Habría menos tiempos en el traslado y habría mayor ganancia para el pescador. Hoy podemos garantizar nosotros a nuestros comensales de que el pescado que nos está llegando y el pescado que van a comer es un pescado que ha sido muy fresco. Los pescados llegan a nosotros con horas de haber sido sacados. Es una ventaja que tienen pocos restaurantes en el mundo, ¿no? Y afortunadamente nos está pasando a nosotros. Garantizamos de que el producto que va a comer va a ser una experiencia totalmente diferente. El restaurante gana un producto de altísima calidad. El comensal gana la satisfacción de saber que está siendo partícipe de una relación justa. La tranquilidad que puede sentir él de la procedencia de su producto, de la calidad, sabemos quién nos lo pesca, dónde lo pesca, gana la tranquilidad de saber que la persona al otro lado está recibiendo lo que debe y también la tranquilidad de que sabemos que se extrae solamente lo justo para el consumo, ¿no? Y no en exceso. Hay que ser consciente mirando el mañana para que no se nos acabe el producto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es preocuparnos un poco por eso, ¿no? Si nos gusta comer bien, aprendamos a cuidar nuestras especies. Las tallas mínimas comprenden desde el mismo coco de la malla. Los pescadores artesanales no utilizamos cocos que sean pequeños. Creo que, así como ven, son embarcaciones pequeñas que se dedican nomás a lo que es pesca artesanal. A lo que nos pueda dar el día a día, más no depredar nuestra mar. El pescador, cada vez que va a hacer una faena, no va a traer generalmente los mismos recursos. Es ahí en donde buscamos hacer un trabajo coordinado entre los cocineros, los pescadores y el trader para poder llevar la pesca de un día a los comensales. Entonces, influye mucho la creatividad de los cocineros. Un cocinero, para adecuar su carta a la pesca del día, tiene que ser flexible, ¿no?, en su cocina. Lo que proponga el mar y lo que propongan los pescadores es lo que básicamente ofrecemos y nosotros somos muy flexibles con eso. Si hoy día llega castañuela para hacer el ceviche, hoy día será castañuela. Si mañana es cabrilla, será cabrilla y así. Vamos cambiando de acuerdo a como el mercado vaya cambiando y toda la carta va cambiando, ¿no? A diferencia de la comercialización tradicional, lo que se está buscando en esta alianza para el transporte del pescado es asegurar la cadena de frío desde la pesca, en la bodega, en la embarcación, hasta la entrega en los restaurantes o cevicherías. Con esta alianza queremos que los pescadores artesanales, en un futuro no muy lejano, tengan beneficios sociales. La idea es replicar este modelo a todas las caletas del Perú, buscando así que todos los pescadores artesanales cuenten con beneficios sociales adecuados. Lo que se piensa es que todos los restaurantes del Perú puedan consumir el pescado del día a día. Esta alianza es fácil de replicar
en la medida que seas flexible como cocinero, ¿no? En que rompas todos los caprichos y decir yo solamente quiero en mi restaurante cierto pescado y decir no, hoy día nos vamos a adecuar a lo que nos ha dado el mar y vamos a trabajar con eso, ¿no? Es más demandante, ¿no? Porque ya es menos automático, pero te mantiene alerta y te hace conocer cosas nuevas, ¿no? Nosotros creemos que esto puede ser posible y que todos los pescadores artesanales de los puertos y caletas del Perú puedan llevar productos de calidad a la mesa de todos los peruanos.